Por cierto, ¿has visto el último vídeo de Dalot? Sí, sí, sí que he visto el último vídeo de Dalot. El del coche, es muy bueno. Sí, 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 sí. ¿Te ha gustado? A mí personalmente sí que me ha gustado, ¿sabes? Hombre, considero que el chico es un poco tonto, pero sí, sí, a mí me ha encantado el vídeo. Me lo he pasado bien. Sí, 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 a mí me gusta, a mí me gusta el vídeo. Podríamos hacer tú y yo algo de eso, ¿no? Sí, sería una idea que lo hiciéramos. Ah, por cierto, ya que estamos aquí, ya que me lo has pedido más veces, yo te he contado la historia de cómo conocí... ¿cómo conocí al amor de mi vida, por decirlo así, ¿no? No te lo he contado. Y, sí, pues es una historia feliz y triste, porque fue como conocí al amor de mi vida y también como le perdí, así de repente. ¿Quieres saber cómo es la historia? Bueno, pues todo empezó una mañana, que pues como cualquier otra, que decidí salir a dar una vuelta y paseando por la calle, pues miré al suelo y me encontré en el suelo pues unas llaves tiradas, no sé, tenía unas llaves de un coche, eso me acuerdo, las llaves de un coche que casualmente el coche también estaba allí y no me lo pensé y entré en el coche, cerré la puerta, arranqué y decidí conducir por toda la ciudad y de repente... O sea, que me estás diciendo que ibas paseando y te encontraste las llaves de un coche que casualmente ese coche estaba ahí. Y te montaste y te fuiste. Vamos, hombre. No me mientas, hombre. Cuéntame la verdad. Bueno. Que alguna parte de la historia de la que ha cambiado no significa que fueras... Vale, no me encontré una llave sin coche. Lo que en realidad pasó... Bueno, en realidad lo que pasó es que cuando estaba paseando por la calle, pues ya sabes, por la calle donde suelo pasear siempre, no me encontré unas llaves, pero sí que cuando estuve mirando por unos arbustos que estaban por ahí por la zona, recuerdo que a lo lejos vi un coche, pero era un coche abandonado. Sí, ahí alguien había dejado un coche abandonado y decidí ir a mirarlo. Y cuando me acerqué, no te lo vas a creer, recibí una llamada de la CIA, que por haber estado ahí descubriendo ese coche, tenía que trabajar para ellos. Madre, ¿me estás diciendo que te llamaron de la CIA? Porque habías descubierto ahí un coche abandonado y tenías que trabajar para ellos. Anda, hombre, vamos a ver, que eso no se lo cree nadie. Vale, tampoco me llamaron de la CIA para trabajar con ellos. Lo que sí que en realidad pasó fue... Salí de casa como cualquier otro día, dando un paseo, y cuando pasé por unos arbustos, vi un coche abandonado al fondo, y cuando decidí ir a por ello, me llamó mi madre. ¿Qué quieres otra vez, mamá? ¡Jolines! Vale, sí, quiero croquetas, sí, venga, vale. Venga, hasta luego. Y seguí caminando, y llegó un momento en el que cuando miré a lo lejos, vi como una especie como de mansión muy grande, muy lujosa, todo lleno de lujos, de... Una pedazo de casa. Vale, primero las llaves, con el coche. Luego la tía, y ahora me estás diciendo una mansión. Vamos a ver, que no me mientas, que no te pasa. Cuéntame la verdad de una puñetera vez. ¿Dónde llegaste? Bueno, vale, no me encontré una mansión. Pues encontré un sitio así como abandonado, como si fuera una nave abandonada. Y no te lo vas a creer. Cuando entré dentro de ese sitio, lo vi al fondo. Encontré a lo que era el amor de mi vida. Aquello que estuve esperando durante tanto tiempo. Su color rosado de piel me enamoró y simplemente, solo con verle, supe que era el amor de mi vida. No lo decidí ni lo pensé, simplemente reaccioné ante la situación. Lo abracé para no soltarlo y de repente, cuando nos vamos a besar, me di cuenta que eso olía mal. ¡A tomar por culo! Y tuve que decirle que no, pues porque olía mal. ¿Sí? ¿Comprendes? O sea que... el amor de tu vida es un zapato. ¿Qué? Y sí, te enamoraste sí, de un zapato. El gran amor de mi vida fue un zapato. Vamos, hombre, eso no me lo creo. Y a que tampoco te vas a creer que me han pedido que les salude en este vídeo. ¿Te han pedido saludos? Sí. Ha pedido Bella Style 15 por Instagram, me lo ha pedido. Bella Style 15. Me ha pedido que le salude, pues yo desde aquí le mando un beso muy grande, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, pues habrá que... Sí, un saludo desde aquí. Un saludo entre tú y yo, así, un saludo. Sí, sin pensarlo. Si quieren que le salude, pues le saludamos y punto. Sí, bueno, nada, ya,
Ya te contaré otra historia, que espero que te creas, porque si no te has creído que me enamoré de un zapato, pues bueno, nos vemos en la próxima y ya sabes. Si no te ha gustado este vídeo, pues ¿qué crees que te diga? Que te faques mi enfocado y me voy con el ritmo Illuminati. Chao, chao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.